tell me, Diana, another way to get it done. When life is so far, the first time I'll tell you. Buenas tardes, bienvenidos una tarde más, un día más aquí al podcast de Adriosan. Estoy un poquito perdido, no sé si vamos por el 123 o 124 de los episodios ya, pero bueno, hoy lo que os queríamos hablar son de estos azulejos que tenemos aquí detrás, azulejos de precorte, ¿vale? Pero bueno, antes recordar visitar nuestra tienda online, donde encontraréis todos estos productos y todos estos colorines también los estamos subiendo ahora, os explicaré un poquito. ¿Vale? Para todas aquellas reformas, necesidades que necesitéis perdonar para la reforma de vuestro cuarto de baño o cocina. Bien, recordaros, tenemos el programa de afiliados, es muy interesante. Si nos conseguís visitas y esas visitas se convierten en ventas, tenéis un 5% de comisión para vosotros. Los primeros 10 euros de comisión os los regalamos. Tenéis toda esta información en la web, en la parte de abajo hay un apartado que pone... Técnicamente se llama el footer, pero bueno, en la parte de abajo del todo de la web tenéis un enlace que pone afiliados. Ahí hay un vídeo donde os explico todo cómo podéis ganar dinero con Adriosan. Ser comisionistas, más o menos, ¿no? Pero bueno, en la época 2.0 es un poco más complejo que todo eso. Bien, seguimos porque ha funcionado muy bien con la promoción de los 4 pagos sin intereses. Cada 15 días vais pagando. Pues compráis algo. Hoy pagáis la primera cuota, de aquí 15 días la siguiente, de aquí un mes la siguiente, de aquí 45 días la siguiente. Pues bueno, esos intereses o esas comisiones que cobra la financiera las asumimos nosotros en este caso. ¿Vale? Y poco más, era lo que os quería comentar. Hoy sí que os quería hablar pues de este tipo de azulejos. ¿Vale? Esto es un azulejo, si os fijáis, de 2020, un azulejo de pasta roja, monococción, y... que veis que lleva unos precortes, ¿vale? Lo tenemos así. El más habitual, que es el que más solemos gastar, es este de aquí, que es el precorte de 10x10, ¿vale? Pasta roja, como nuestros azulejos de 2020, pero con un precorte. Bien, Ricardo, ¿pero esta tontería para qué? Bien, pues muy sencillo. Por ejemplo, vamos a mirar un precorte mucho más pequeño. Este precorte, que me imagino que será de 5x2.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, más o menos. ¿Vale? Imaginaros esto comprándolo así, piececita a piececita, o en malla, ir poniéndolo. Pues bueno, aquí hay varias cosas. Si lo compras piececita a piececita, el proceso de fabricación es caro, porque lo fabrican así y luego lo cortan. Si lo compras en malla, necesitamos una persona que vaya pegando el azulejo malla a malla, y luego tenemos un señor que lo tenga que ir poniendo. Imaginaros poner esta piececita una a una, con las crucetas, la cantidad de crucetas que hay y lo complicado que puede ser que os salgan todas las juntas iguales. Bien, si hablamos de precios, comprar esa pieza suelta pues os puede costar una fortuna, en torno a los 40-50 euros el metro. Si lo compramos por malla, os lo van a vender por pieza y estaremos hablando, pues cada malla más o menos en 2020 son 25 mallas por metro. Normalmente solo suelen hacer en 30-30, suelen ser 11. Pero vamos, os suele salir el metro sobre 100 euros, una cosa así. Y esto estamos hablando que costará 10 euros el metro cuadrado, una cosa así. Es un azulejo monococción, ¿eh? Es el mismo fabricante que nos fabrica el 10x20 que vendemos nosotros. Y oye, tenemos unas decoraciones súper bonitas por muy poco dinero. Y además, si os fijáis, esta es súper bonita esta pieza. En el color de moda de ahora, que es el aqua. Luego tenemos incluso del 10x20, es una pieza de 2020 y hecha por 10x20. Bien, aquí cuál es el secreto, si os fijáis, esta parte de aquí, bueno, en una de estas se verá mejor. Yo creo que en la que mejor se ve en las de 5x5. ¿Vale? Esta lleva la cola todavía de la goma para que no se coja. Si os fijáis, ¿vale? Aquí esto hay que rejuntarlo, ¿vale? Porque eso es bizcocho. Entonces tenemos que buscar una cruceta que nos encaje con esta para ponerlas aquí y que todas nos encajen haciéndonos el mosaico y que no se noten las juntas. ¿Vale? Pues esta es una solución
muy, muy económica para poder hacer una decoración en nuestro cuarto de baño. Normalmente lo que hacemos es, en la zona donde está el foco de atención, donde entramos, pues ponerlo ahí, o en la zona de la ducha, es una de las zonas que también se utilizan mucho para hacer este tipo de cosas. ¿Preguntas que me hacéis sobre estos azulejos? Bien, ¿cómo hay que colocarlos? Estos azulejos siempre, todos los azulejos, el código técnico de edificación nos indica colocarlos con cemento cola. En este caso tiene que ser un cemento cola normal, C1TE, ¿vale? C1T o C1 simplemente y ya está, ¿eh? Un C1. ¿Qué significa eso? Es un cemento cola que hace un agarre mecánico. Este producto, no sé si se aprecia, pero cuando lo mojo, lo chupo, se moja, es absorbente, absorbe agua, ¿vale? Entonces solo lo podemos utilizar en interiores, ¿vale? Pero eso no quiere decir que si no esté bien, si está bien colocado, este es un azulejo para cuarto de baño. No tiene nada que ver el agua con el interior y el exterior. Cuando hablamos de exteriores nos referimos sobre todo a ladas. Si es un producto como este que es poroso, absorbe agua y el agua cuando congela por la noche, pues sabéis que por un proceso físico, ¡pum!, expande, se hace más grande, las moléculas de agua se separan. Entonces, ¿qué pasa si está el azulejo mojado? Pues que nos craquela todo y nos puede romper. ¿Vale? Importante, hemos dicho utilizar la técnica del doble encolado, un cemento cola de clasificación C1, ¿vale? Es suficiente. Nos sirve para cuarto de baño, para cocina, para la zona de la ducha, para donde queramos, no hay ningún problema. Importantísimo utilizar unas crucetas, importantísimo usar los sistemas de nivelación, ¿eh? Esos que van con la maquinita, que llevan una crucetilla, se le mete una cuña y se va estirando. Y perfecto, ¿eh? Si os fijáis podemos hacer un montón de decoraciones, hay un montón de colores, pero si nos venimos por aquí, esto es lo otro que os quería presentar. Todo el 10x30, ¿vale? Si os fijáis. Y aquí no sé si me seguirá, pero sí, hay muchos más. Hay un montón de colores y ahí quedan unos pocos y aquí en este trozo tengo otros más. Vale, toda esta gama de colores que estáis viendo aquí, la tenemos en el 10x10, en el 10x20, en el 10x20 biselado, en el 15x15, en el 20x20, en todos los precortes que estamos hablando ahora, que es un producto muy, muy interesante. Ahora mismo en la web no están, pero bueno, en unos días los tendremos ya subidos. Lo que pasa es que sí que me apetecía mucho hacer este vídeo para presentároslo, ¿vale? Importante, y luego es muy importante, pues al final, cuando hemos terminado la obra, para que se queden con este mismo brillo que tenemos aquí, que se haga una buena limpieza final de obra. ¿Eso qué significa? Utilizar nuestro producto limpiador final de obra para quitar todos los restos de cemento y de rejunte, porque aquí vamos a tener muchísimo rejunte. Entonces, si se rejunta, no sé si lo habéis visto cómo se rejunta, se hace una especie de lechada. No es la mejor forma para hacerlo, pero lo más habitual es hacerlo así. Hacen una lechada, bah, lo dan a todo y entonces se queda todo el azulejo lleno de cemento de rejuntar. ¿Vale? Entonces eso hay que quitarlo y la manera de comprobar que se ha quitado bien, porque si con el paso del tiempo no lo se ha quitado, lo que va a hacer es hacernos un efecto velado. Se va a apagar el azulejo. Entonces con un poquito de salfumán se le echa encima y se hace burbujitas, es que hay cemento. ¿Vale? Pero hombre, echar la burbuja aquí en el centro, no la echéis en la junta, porque la junta obviamente va a burbujear. Y yo creo que poco más. Aquí la imaginación la ponéis vosotros, porque colores hay un montón. Aquí solo viendo, creo que van más de 50 colores. ¿Eh? Tenemos la carpetita, ahora lo tenemos todo en piezas grandes, entonces si nos consultáis algún color, pues os podemos mandar una foto real. Y nada, animaros a utilizar el color en el cuarto de baño. Es una forma de hacer decoraciones muy económica, es una forma de decorar que os va a durar mucho, además son productos de calidad, son productos de primera, son de fabricación nacional. Lo único que fabricamos mucho, entonces se puede conseguir un producto muy económico. Aparte, entra solo una vez en el horno. No sé si os acordáis la diferencia de entrar una vez al horno o no. Por ejemplo, aquí arriba, este de aquí arriba, creo que estoy señalando, ese que se ven colores dorados, ahí. Si os fijáis, hay unos colores pastel que en la monococción, que esto es todo aquí abajo, son colores muy vivos, no se pueden conseguir unos colores pastel como aquellos. Pero claro, la diferencia es que este azulejo estamos hablando de unos 10-11 euros el metro cuadrado y ahí estamos hablando de 30. ¿Por qué? Porque entra dos veces en el horno. Entonces conseguimos un producto de mucha más calidad, mucho más duro,
es porcelánico, no es un pasta roja. Y es otra historia, no tiene nada que ver. Pero para este tipo de decoraciones, para un cuarto de baño y todo, este es el azulejo de toda la vida, que ha habido siempre. Lo que pasa es que vamos avanzando. Se va avanzando y se van consiguiendo productos diferentes, el mercado tiene que evolucionar y obtenemos productos que son de una altísima calidad y que tienen unos colores pues, muy diferentes. Pero bueno, en este caso estamos hablando de todos estos azulejos, que si os fijáis no os lo he dicho, pero están tanto en brillo como en mate, en todos los colores. Es importante que si alguna vez nos pedís algún azulejo de estos, en toda la gama de colores, que elijáis un par de colores. ¿Por qué os lo digo? Porque fabricar todo esto y tener un stock, imaginaros, aquí están 10-30, cuestan 10-10, están 10-20, 10-20 biselado, todos los precortes, es imposible tener un stock de todo. Entonces siempre consultar antes. Oye, pues necesito 10 metritos del turquesa. Pues oye, el turquesa no, pero el de al lado sí que tenemos, como el otro día nos pasó con una clienta que quería el crema y beige y marfil. No sé si se va a ver, no va a llegar la cámara porque no puedo pasar por aquí delante. Pero son tres colores muy parecidos. Pues oye, uno de los tres sí que lo podemos tener. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os animéis a utilizar el azulejo en monococción con precorte en 2020. Y nada, cualquier cosa que necesitéis, pues a vuestra entera disposición. Recordad visitar nuestra tienda online, adriosan.com, donde vais a encontrar todo este tipo de producto. Bien, importante, soy consciente de que me veis, pero necesito un favor vuestro. Todas las dudas que tengáis, por favor, hacérmelas llegar y os las responderemos. Es muy complicado sacar todos los días un programa adelante. Hay muchas cosas que hablar, pero llega un momento que se para, se acaba el material que puede tener uno, o se le acaba la imaginación, porque material puede haber muchísimo. Podemos hablar de cada producto monográfico en cada episodio de esto, ¿no? Bien, pues nada más, recordar apuntaros a nuestro programa de afiliados. Quiero que ganéis dinero con vosotros, que la cosa está muy dura, y cuidaros y esperamos que estéis todos bien.